Nos acompaña, donde nos acompaña también a nuestra compañera Ángeles Torres, a la que damos la bienvenida. Ángeles, ¿cómo estás? Bien, bien, me estoy riendo por la cantidad de nombres complicados que has dicho en cuestión de 30 segundos. Y, pero bueno, yo creo que ha salido muy bien, ¿verdad, chicos? Sí, sí. Es que estoy muy bien acompañada, Dani. Bueno, tenemos aquí, como decías, a Kevin Conner de Chef Tanks. Es que le he preguntado, digo, ¿cómo se dice? Por Dios, ¿cómo se dice? Y también tenemos con nosotros a los chicos de Voice of the Hill, que van a actuar también con él, y a Brendan Huelas de Huelas. Bueno, pues resulta que este pub, que es de los más conocidos de la ciudad, ha organizado una jornada muy especial para participar en esta noche en Blanco Alcalaína que se va a celebrar mañana. Cuéntanos un poco cómo... Sí, bueno, la noche en blanco para nosotros empieza por la mañana y vamos a arrancar con unas clases magistrales dadas por Kevin. Ha venido aquí a dar estas clases, aficionados del Barón aquí en España. Es un curso avanzado y esto es a las 10 de la mañana y sigue hasta la 1 y media, me parece, ¿no? Y bueno, seguimos con desayunos irlandeses para preparar el estómago para la noche largo. Y arrancamos a las 7 de la tarde con el programa. Y es un programa muy amplio y muy variado. O sea, hay música de todo, de folk, de heavy metal como dicen aquí. Hay baile oriental, rock, y vamos con Voice of the Hill y Kevin en un conciertazo que va a durar una hora y media, dos horas. Sí. Bueno, yo he leído en internet algo de la madrugada, ¿no? Sí, 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 hasta la una. Hasta que se haga de día, hasta... Depende del público también. Hasta que nos canten los pájaros si quieren, ¿eh? Sí, pues eso, sí, es el programa. Y hay para todo el mundo. O sea, eso, habréis oído el acento de Villa de... uno de los integrantes de Voice of the Hill. Pero claro, ellos tres que están aquí con nosotros son de Villa, son bubilleros. Pero sí que tenemos a Kevin... que le he dicho, mi inglés es muy malo, y ha dicho, ponme español. ¿Pero Spanish? I have no Spanish, unfortunately. Nothing. No, no. Pues entonces menos. I can read a menu. I like Spanish food. Spanish food, ok. Menos mal que tenemos aquí a Brendan, que nos va a echar una mano. Porque bueno, si esto no... te habla en inglés también, así. Ah, bueno. Me ayuda, es una mano. Mejor en compañía, imposible. Vamos a presentar un poco al público, aunque bueno, en realidad no necesitaban presentación. De Chef Tanks es una banda de música tradicional, es la banda de música tradicional más famosa del mundo. Lleva más de medio siglo de trayectoria. La Santa Wikipedia me ha dicho que desde 1963 y han publicado más de 40 discos, han colaborado con nombres como Mick Jagger, Sting, Sinéad O'Connor, The Corrs, y han actuado por todo el mundo. Bueno, pues vamos a tener el privilegio mañana en Alcalá de contar con uno de sus integrantes, con Kevin Conner, que va a ofrecer pues esta clase magistral de la que hablaremos y esta actuación en la plaza de los irlandeses. Y de Corral de la Sinagoga. Corral de la Sinagoga, ubicada ahí junto a la plaza de los irlandeses, sí, para que no nos perdamos. ¿Qué tal en España, Kevin? So how do you find Spain? Oh, I love Spain. Mm-hmm. Yes, Spanish food. I come for holidays too. Yeah, I like Spain. And all the different music. You know, it's amazing to find this wonderful group of musicians here playing Irish music as good as Irish musicians. Pues le encanta y bueno, de todo. Viene de vacaciones, le encanta la comida y lo que sorprende mucho es la variedad de música que hay aquí y encontrar chicos de esta categoría aquí en España que tocan igual de bueno o mejor, incluso digo yo, que muchos grupos de Irlanda, que es verdad eso. Y bueno, es la traducción, iba a añadir algo, pero no me... Bueno, como también vamos a hablar contigo, luego haremos todo lo que quieras. Kevin, ¿somos muy parecidos irlandeses y españoles? I think Irish people and Spanish people are supposed to be quite similar. I think so, yeah. Personality, yes, and character is very similar. Uh-huh. Very similar. Why? ¿Por qué? You know, we like fun and we have a optimistic outlook on even like our economy, like Spain at the moment is very down, but people are optimistic. Que sí, que somos muy parecidos, especialmente que eso,
tiempos de crisis, por ejemplo, que lo estamos pasando los dos y somos muy optimistas, lo tomamos así y nos gusta, bueno, la juerga. Pasarlo bien, se llama en irlandés crack. Nos gusta, en ese sentido somos muy parecidos, sí. Uh-huh. ¿Y qué imagen tenéis de los españoles? What's the perception we have of Spanish people? In Ireland? Yeah. Sí. Not a lot of Irish people come for the sun for their holidays because the weather in Ireland is not nearly as nice as here. But Spanish people, I think we get along very well, mm-hmm. as he will tell you. Sí. Brendan will tell you. Sí, bueno, después de los irlandeses vienen aquí a España, tomar el sol, sí, dice que no es, bueno, el tiempo mejor aquí, dice, uh-huh. ¿Qué más ha dicho? No, eso, sí. The weather, sí. Uh-huh. Yeah. ¿Conocías Alcalá? ¿Sabías algo de Alcalá? I've never been, beautiful. Uh-huh. Yeah, ¿has podido ver? I went for a walk this morning and it's very nice, beautiful town, yeah. Uh-huh. Yeah. ¿Tiene Kevin una cosa, un instrumento ahí entre las manos y es el Bodhran? Sí, Boron. Boron. The DH is silent. It's a tambourine, tambora. Sí, o sea, para que los oyentes se lo imaginen, o sea, es tambor. ¿Y qué tiene de particular? ¿Cuál es la diferencia con un tambor? What's special about this type of tambor? Nothing really, because actually the same drum, a skin of usually goat or over a rim is found in most countries in the world, something similar, but in Ireland it's called the Bowron. Que mm-hmm. Sí, realmente no tiene nada especial, es piel de cabra montada sobre una estructura de madera y se ve en casi todos los países del mundo, pero es de uso. De muy particular en Irlanda. Pero si tiene la baqueta, ¿no? Como dos. Stick. La de maza. Baqueta. Sí, maza. Es una manita. Es un auténtico manitas, Kevin. Bueno, pues Kevin mañana va a dar una masterclass, una clase a todos los asistentes, a ella, sí. Pues para conocer este instrumento que aquí sí es desconocido. Sí. This instrument is not well known here in Spain. No. Different tambourines are, of course, the Galician and Asturian. They have a different method of playing tambourines, but the Boron. But it's becoming popular, I believe. Mm. Mm-hmm. There's a lot of people coming tomorrow, I believe. Sí, es más popular de lo que. Sí, bueno, hay aquí en Asturias y, por ejemplo, pero la técnica de tocarlo es distinta. Y así que, bueno, viene mucha gente mañana. ¿Qué es lo más difícil de tocar ese instrumento? What's the most difficult about playing this? Getting the music in your head. The music must be in there. Porque ¿cuántas canciones habrás tocado tú a lo largo de tu vida? Imagínate. Oh my goodness. Es imposible, ¿no? The Irish repertoire of music is vast. Sí, es el repertorio muy extenso. Traditional music is vast. Música tradicional. ¿Cómo entras en contacto vosotros, Brendan? ¿Cómo? Bueno, yo. Dices, no, es curioso. Yo soy de irlandés, pero el contacto lo tengo a través de los Boys of the Hills. Tiene relación profesional y de amistad también. Y un día, pues, como todas las buenas ideas, salen delante de una cerveza. Y Álvaro dice: oye, Brendan, ¿por qué pedimos a Kevin que venga aquí? Si va a venir aquí a tocar. Y nunca se sabe, le preguntamos y se le preguntó y dije, sí, encantado. Gracias a la cerveza, ¿no? A la cerveza y la amistad que tienen ellos con los chieftains ha sido por eso. Cuando ves, Kevin, que hay pues tres chicos, que además no los ven ustedes lógicamente, pero son jovencitos,
y que se dedican a la música tradicional irlandesa, celta, ¿no? Sería la forma correcta de decirlo. ¿Qué te parece? O sea, es una tradición que sigue, aunque sea a muchos kilómetros de allí de Irlanda. Yeah, well, I can think that the fact that you have these such young guys compared to us, I think. Compared to me, You know, how do you feel about these guys? These are so far from Ireland, and they're promoting the Irish tradition. It's amazing. It's wonderful. It's great, and maybe that's some of the good work the chieftains did by spreading Irish music around the world. Like, there's musicians in Japan, two young musicians as young as Alvaro, and playing Irish music really well. Mm. Yeah. There's Ilan Piper coming from Havana to Dublin to play. The NPU and the Peabody Ilan are bringing him over. Oh, okay. And there's 11 Pipers in Havana. Irish Pipers. Ilan Pipers. You see, there's lo que los chieftains han dado a la música celta por todo el mundo, han animado a la gente en todo el mundo a tocar. Y hay en Japón también, que tocan la gaita, que se llama Ilan Pipe, es gaita de codo, ¿no? Es de codo. Que es solo en Irlanda, me parece. Y en Cuba, en La Habana, pues hay 11 gaiteros, ahí también vienen a Dublín a colaborar también. Así que está extendido por todo el mundo. Y parte de eso, por los chieftains. Sí, además que oyes hablar de música tradicional irlandesa y nadie dice qué, sino que a todo el mundo, de alguna manera, al menos la expresión nos suena y luego ya te puede gustar o no te puede gustar ese tipo de música, no es una sorpresa. Pues es decir, que de comentarle a Kevin, pues eso, que está muy extendido. Hablabas de Japón antes. De Japón como lugar donde se ha llegado, además una cultura totalmente distinta a la nuestra, porque si nosotros nos parecemos, imagínate. Having in Japan, it's such a different culture, and totally different. Yeah. And some Chinese too. Apparently, they're picking up on it now. Well, the chieftains played in China. We did in 83. Hicieron un tour de China y tocaron con sí en la Gran Muralla, han tocado con músicos famosos de China, y tiene un disco entre grupos de China y los chieftains. Yeah. You have an album with chieftains in China with traditional Chinese musicians. Madre mía, esta música tradicional chica también. ¿Cómo es trabajar con toda esta gente súper conocida? Porque vosotros lo sois, pero habéis trabajado con Rolling Stones, Smith & Connor, The Corrs, que también son muy conocidos en España. ¿Cómo es? How did you get to play with all such famous people like the Rolling Stones? Paddy Maloney is the leader of the band, and he, whatever idea he gets in his head, he'll stick with it, with the reason for the Long Black Veil, which had Roy Cooder, Sinead O'Connor, all big Rolling Stones. And the result of it is that when we went on tour after that, you had people coming to hear Irish, and they heard Irish music, which is what we did on the concert. Mm. But they'd come because they'd heard the album with rock and roll people. Mm. Mm. But when they came to the concert, they loved the concert and came back again. Sí, sí, que bueno, el líder del grupo es Paddy Maloney, y Paddy tiene una idea y va por ello. Y ha sido así, entonces salió este álbum con los Rolling Stones, con Roy Cooter, y pues el álbum que hicieron se llama Long Black Veil, hicieron con ellos, y pues el resultado es sido que gente ha venido a ver la música celta, pero por los Rolling Stones, y eso ha ayudado extender el repertorio. Extender, como decíamos antes. Sí, ¿no? yo para añadir, yo no sé cuántos años tenía cuando salió este álbum, y escuché una entrevista con Mick Jagger. Y yo decía que los Chieftains tocan con los Rolling Stones, es que los Rolling Stones tocan con los Chieftains. Es que se peleaban para estar en este disco con los Chieftains. I'm saying how it wasn't the Chieftains playing with the Rolling Stones, but the other way around. That's right, yeah. I think it's you. They were fighting to get on that album. I saw this on an interview. Yeah. Tenemos aquí a los tres componentes. Bueno, no sé si sois más, sois tres, sois más. Somos más. The Voice of the Hill, unos chicos de Villadilla, aquí al ladito, que sin embargo dicen, bueno, pues vamos a ir a por Kevin y le vamos a traer para Alcalá, y efectivamente lo han traído, como os digo, por ahí, como, sí, surge todo delante de una cerveza, pero, en fin, que es aspirar muy alto, ¿no? Bueno, nosotros, como bien ha dicho Brendan, sí,
sí tenemos relación con ellos desde hace bastante tiempo. El primer concierto que compartimos escenario fue en el 2006, en el Conde Duque, aquí en Madrid. Y a partir de entonces la relación ha sido pues muy, muy, muy buena y muy cercana y muy amable, ¿no? Sin grandes pretensiones, la verdad. Una cosa que caracteriza a la música esta es que está rodeado de mucha humildad, en algunas personas entre nosotros, ¿no? Entre los músicos. Y eso se capta y enseguida, igual que nosotros a lo mejor les podemos venir bien para crear espectáculos de aquí en Madrid o en Cantabria, como ha sido alguna vez, pues también nos viene a nosotros bien subir con ellos porque es promoción y es estar con nuestros amigos y demás. Entonces, digamos que este intercambio pues se facilitó de una manera muy natural y sin grandes pretensiones, simplemente pues era... Supongo que hablar un poco de lo que supone para vosotros también es un privilegio, aunque haya tocado más veces, tocar con una persona como Kevin... No, desde luego, esta idea fue pues una absoluta locura de las nuestras. Le dije, bueno, mira, pues yo estoy en contacto con ellos, si quieres podríamos organizar algo, no sé si tal cual lo apuntaba él. Y claro, pero era necesario su aprobación, porque claro, yo pues, puedo traerlo, pero ¿a dónde me lo llevo? ¿A mi casa? Pues no, pues, habrá que organizar algo en condiciones, y ahí pues entra Willans, entra pues todo lo que es la Mesa Blanco también, que aprovechamos y dijimos, bueno, pues ya su estancia aquí, pues aprovechamos para hacer una masterclass, facilitarle las cosas, porque claro, él tiene una agenda, Kevin claro. Honeff tiene una agenda y es un profesional que se dedica a esto y come de esto y vive de esto. No es como a lo mejor casos como nosotros, unos siguen estudiando, otros trabajamos y hay que atender otras obligaciones, ¿no? Entonces hay que hacer un hueco en la agenda. La agenda pues tiene que estar compensado pues con el esfuerzo de todos y realizar el espectáculo sobre todo, ¿no? Y regalárselo a los alcalaínos en este caso. Que es nuestra ciudad. Claro, y no sé para vosotros, Vendas, pues ha sido mucho jaleo organizar todo esto, porque es una jornada maratoniana, desde que empezáis. Sí, bueno, justo ahora quiero comentar también, bueno, tenía mucha ayuda de los boys, todos los músicos han compartido, han ayudado pues con equipos de música y una colaboración entre todos los grupos. Y también por el ayuntamiento de Alcalá, que sin la infraestructura, el escenario y la parte técnica no podemos hacerlo. Nosotros patrocinamos y organizamos, pero sin el ayuntamiento y el escenario y la parte técnica no podemos. Y quiero dar las gracias a ellos por eso. Y bueno, entre todos tampoco. Todos son profesionales y saben lo que tienen que hacer. Y saben, tampoco es tan complicado. Recordamos los horarios, si quieres, porque vamos a tener el privilegio, Dani, de poder escucharles un poquito. Tenemos un pequeño ejemplo de lo que los alcalainos van a poder ver mañana. Entonces, mañana comenzamos tempranito, lo tengo que apuntar, a 10 de la mañana. A 10 de la mañana empieza el primer curso, uh-huh. Y una hora y media, y luego hay otro a las 11 y media. Uh-huh. Seguimos con los desayunos. Allí todo en el corral de la sinagoga. Sí, sí, todo ahí en el corral de la sinagoga, el desayuno irlandés. Desayuno irlandés. Y a las 7 empieza el primer actuación. Uh-huh. A las 8 hay otro, a las 9, 10 y media, y ellos salen a las 11 y media, Voice of the Hills con Kevin, uh-huh. Y también en el espectáculo. Y tenemos una cosa muy interesante, sorpresa, una fusión entre dos culturas muy distintas. Pensamos que es la primera vez que se ha hecho. A ver. Esto será con los... Bueno, no voy a decir más. Bueno, pues vale, va a ser una sorpresa. Pero entonces, ¿a qué hora nos pasamos por allí? ¿A partir de las 11:30 para ver esa fusión sería? Sí, a partir de las 11:30. O sea, estás toda la jornada, pero oye, si es decir, bueno, sí, mucho ellos de salen a las 11:30. A las 11:30 hay un punto fijo en el que hay que estar. Sí, pero hay otro grupo muy bueno que merece la pena verlos también. Todos, sí, desde todos. Desde las 7. Desde las 7, sí. Esa cita. Sí. Pues si os parece, os dejamos que hagáis lo que tenéis que hacer, que es lo que se os da de maravilla, que es tocar esa música irlandesa, esa música celta. Vamos a escucharles un poquito, Dani. Muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a escuchar, por lo tanto, lo que vamos a poder disfrutar esta noche en blanco en la ciudad complutense en Alcalá de Henares. Hoy todo un lujo, aquí en la sintonía de Onda Henares. Kevin Conner con los chicos de Voice of the Hills. Vamos con ellos. Everyone's got the dirty soil, don't eat too long, he's got a good tweet coat, and then he's got a bedroom with farmer's sheep.
Me he retirado un poquito para dejarles tocar tranquilamente.